¿Dónde está mi DVD? ¿Tu DVD? ¿De qué estás hablando? Hice todo como habíamos planeado. Seguí tus instrucciones al pie de la letra y ahora quiero mi dinero. El DVD no estaba donde te dije. Eso es imposible. Fui a la biblioteca, elegí la película que habíamos acordado y lo metí allí. Sí, pero alguien llegó antes que yo y cogió esa película. Deberías haberte asegurado de que era yo quien la cogía. Bueno, pero es que ese no es mi problema. Yo quiero mi dinero ahora. ¿Tu dinero? Yo no pago a la gente que hace mal su trabajo. ¿Pero qué coño estás haciendo? Esto se nos ha ido de las manos. No, espera. A ver, ¿puedo buscar el DVD y traértelo? Seguro que lo tiene alguno de estos capullos universitarios. Seamos serios, por favor. Demasiado tarde. Hace 2 días tomaste prestada de la biblioteca la película El hombre que mató a Liberty Valance. ¿Te suena? Sí, la tengo aquí mismo. Pues, ¿dónde está el DVD negro que había en su interior? ¿DVD negro? Dentro de la carátula solo está el DVD de la película. No quiero tomaduras de pelo. Aquí dentro había un DVD totalmente negro que me pertenece. ¿Dónde está? Le juro que no sé nada. Me crucé con un chaval en la biblioteca que quizá sepa algo. Esa mañana llegué temprano a la biblioteca. El profesor me había recomendado esa misma película. Entré en la biblioteca y cerré la puerta. Creo que lo hice demasiado fuerte. Entré en el departamento de los ordenadores para buscar la referencia de la película. Luego fui a las estanterías de los DVDs y la cogí. La verdad es que no abrí la carátula, pero la bibliotecaria sí, para comprobar que todo estaba en orden. Allí no había ningún DVD negro. No me has aportado ningún dato nuevo. Lo interesante es que yendo por el DVD choqué con un chaval que llevaba un par de películas. Parecía nervioso. Me pidió perdón sin mirarme a la cara y se fue. La verdad es que me extrañó mucho ver un DVD negro. La verdad, me extrañó mucho. Fui a la biblioteca para tomar prestadas un par de películas. De repente, un portazo me asustó y me cayeron al suelo. 2 carátulas estaban abiertas, pero había 3 DVDs en el suelo, uno de ellos totalmente negro. Puse los 2 que podía reconocer en sus respectivas carátulas, y el negro lo dejé en la primera que pude. Ni siquiera miré qué película era, solo quería salir cuanto antes. Lo más curioso de todo es que, más tarde en la cafetería de la universidad, llegó a una mesa cercana a un chico contando algo sobre un DVD. Es una casa del Peter. Entonces, ¿qué me ha pasado? Voy a la biblioteca, cojo un DVD y dentro estaba el original y otro todo de color negro. Aquí había un DVD negro. ¿Dónde está ahora? No tengo ni idea, se lo juro. Todo el mundo hablaba de esa película en clase, así que en uno de los descansos subí a la biblioteca a ver si estaba. Cogí el DVD pero no abrí la carátula. Cuando se lo di a la bibliotecaria, lo abrí de ella y sacó el DVD negro. Lo miró y luego me miró a mí. Luego fui a la cafetería y se lo conté a algunos colegas, pero aparte de eso, yo ya no supe más, nada más del DVD negro. Fuera. Si necesita ayuda, cualquier cosa... He dicho, ¡con fuera! ¿Cómo ha ido? Como el culo.
Se lo ha quedado. No me jodas que se lo ha quedado. Se lo ha quedado, sí. No lo he podido engañar, que es una lista. No deberíamos haberlo llevado encima, nada. Deberíamos haberlo escondido. Corríamos el riesgo de perderlo. Lo siento, tío. Lo siento, ¿vale? Lo que más me jode es que ya no sabremos lo que tenía el DVD. Bueno, tampoco importa demasiado. Nos quedábamos igual como estábamos. Pero la verdad es que sí. Melancholy state of mind, psychic irritation. A walk on Caribbean shores, a little tantrication. Curvature of flesh, exotic friendly faces. Surprised to find you feel at home. Come on, come on and find a smile. Confusion. Stop.